¿No lo ha visto al padre Lorenzo? Está en clase, al fondo del pasillo, la segunda puerta a la izquierda. Muy bien, veo que aprendes rápidamente. Tú tienes que estar más alerta para que no te madrugue, ¿entiende? Padre Lorenzo, el padre director quiere hablarle. Gracias, enseguida voy. Bueno, por hoy es suficiente. Pongan todo esto en orden. Bien. Quédate a cargo de la clase hasta que yo vuelva. Sí, padre. Adelante. El rector mayor escuchó nuestro pedido y ha resuelto designarlo titular de un oratorio. Aquí tiene el nombramiento. Gracias. Muchas gracias. Reemplazará al padre Maraya, que está en edad de descanso. Estoy seguro que hará honor a la confianza que depositamos en usted. Créame, padre director, me abruma tan inmerecida distinción. Y espero que Dios me ilumine para cumplir este mandato. No lo dudo, hijo. Buena suerte. Y felicitaciones. Ya llegamos. Lo siento, pero va a tener que seguir de a pie. Pero bien podría llevarme hasta la capilla. No, señor. Lo convenido es lo convenido. Ya se lo apliqué. No puedo. Mi Ramón. No se aflija, doña. Este tampoco va a durar mucho. La pelada. Trae para acá. Pero che. Dame, te digo. Ni julepe debía meter. Como si no hubiera aguantado bastante, todavía de esperar a ese mozalbete. ¿Y se habrá demorado, padre? Usted sabe que... Lo único que sé es que lleva una hora de retraso. Sí. Por fin. ¿Qué le pasó? Creí que ya no vendría hoy. Créame, padre Maraj, realmente no soy culpable de esta demora. Pénseme. Me espantaba la idea de pasar un día más entre estos ateos. No ha de ser para tanto, padre. Las gentes de este barrio se han alejado de Dios. Viven en la maldad y en el pecado. Tal vez sean más ignorantes que culpables. Pero le confieso que tengo fe y optimismo. Junto con esta piedra, encontré en el camino un grupo de chiquilines muy simpáticos. ¿Simpáticos? Son la piel de Judas. Peores que una manga de langosta. Arrasan con todo. Hasta la veleta me llevaron. Y el lechón que yo guardaba para el señor arzobispo. Serán traviesos, pero son inocentes. Si hacen algo malo, es por el ejemplo que reciben de los mayores. Tenga mucho cuidado con ellos. Parecen hijos de Lucifer. Uy. Adiós, padre Lorenzo.
Casiano le pondrá al tanto de las cosas que dejo. Que el señor lo acompañe. Dios te bendiga, Casiano. Amén. Bueno, Casiano, vamos a ver la casa. Pase, padre, pase. Habrá que trabajar de firme para poner todo esto en orden. ¿Se quiere llamar al pintor y al carpintero? Excelente idea. Pero dime, ¿tú tienes dinero para pagarles? No, no, padre. Pues yo tampoco. Entonces, hijo, tendremos que hacerlo nosotros. Pero vamos a empezar ahora mismo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es inútil. Esto sí que no sé hacer. Habrá que llamar a un carpintero. Yo conozco uno, padre. ¿Quiere que vaya a buscarlo? Tú te quedas trabajando. Me cambio y enseguida voy. De paso iré conociendo el barrio. ¿Dónde vive ese carpintero? 3 cuadras para allá. Después doblar, sí, y seguir 4 cuadras más. Al lado de la peluquería. Se mudó hace poco, ¿sabe? ¿Al lado de la peluquería? Sí, ahí vive, sí. ¡Atorrante, cachafaz! Vamos, déjelo. Es un niño. Es un sinvergüenza. Eso es lo que es. Y usted mejor que no se meta. Vamos, calma. No ha de ser para tanto. A ver tú, ¿qué has hecho? Me volcó un tarro lleno de leche. Es un abriboca. No piensa más que en jugar. Y a esta edad, ¿en qué quiere que piense? Sí, pero yo le pago para que trabaje. ¡Cachafaz! Vamos, hombre, calma. Vaya, cuando se despeje hablaremos. Ya te voy a arreglar yo. Ven. Lulú, padre. Tienes razón. Disparemos de aquí. Que se encargue Casiano de buscar al carpintero. Vamos. ¿Cómo te llamas? Patricio. Mira, Patricio. Debes poner más atención en el trabajo. Tienes que portarte bien y ser obediente, ¿eh? Sí. Te quedarás conmigo hasta que pase la tormenta. Vamos. ¿Por qué tan apurada, preciosa? Estúpido. Adiós, corazón de arroz. Cuando te veo me da la tos. ¿Por qué le faltan el respeto a esa señora? Oiga, ¿y a usted qué le importa? Eres muy atrevido, muchacha. Traje, diga. Últimamente, ¿quién lo llamó? Nadie. Cuando me parece que algo está mal, me meto sin que me llamen. Vamos. Toma, guárdamela. Esa no es la veleta de la capilla. Dámela. Como ha visto, la tarea no es poca. Pero, con la ayuda de Dios, todo puede hacerse. Yo en su lugar preferiría la ayuda de 2 albañiles y de 2 pintores. Con fe y sin prisa, todo puede hacerse. Bueno, pero ¿cuánto va a cobrarme por su trabajo? ¿Y qué le puedo cobrar? Ve, hagamos un trato. Págueme lo que usted le cobra a sus feligreses. Gracias, muchacho. No olvidaré tu generosidad. Y quiera la divina providencia que pronto pueda retribuírtela. Eso sí, no podré venir todos los días. Tengo otros trabajos también. Comprendo, comprendo. Lo harás cuando puedas y te parezca. Para ganar tiempo, voy a empezar ahora mismo. Casiano, a trabajar. ¿Y progresa? ¿Aumentan los feligreses? Me duele confesarlo, pero no voy tan rápido como tú. Las únicas que escucharon la misa. Ya venían cuando estaba el padre Maraya. Casiano. Enseguida, padre.
Enseguida, abuelo. Voy a pedir la autorización del cura párroco para los matrimonios y los bautismos. Está bien, papá. Y compra 2 libras de chocolate para el domingo. Invitaré a los chicos del barrio. ¿Pero le va a dar chocolate a esos demonios? No son demonios, Casiano. Los niños siempre están cerca de Dios. Tienen que ser amigos y no deben pelearse. A ver, dense la mano. Oiga, ¿quién le dio vela en este entierro? Pero no les da vergüenza. Ustedes ya son hombres y debieran evitar que los más chicos se peleen. Ah, entonces los grandes se pueden pelear, ¿no? En cuanto se despierte, se lo llevo. Gracias. Que lo cure. Ahora lo comprendo. Es otra burla de ese compadrón de Lisandro. Una medallita. Arremangate esa pollera y pelea. Si sos hombre. Pelea, marica, o te rompo el alma.
estaba en el suelo. Gracias. Eres un buen chico. Ven el domingo por la capilla. Tomaremos una taza de chocolate. Ah, y si quieres puedes invitar a tus amigos. El chocolate alcanzará para todos. ¿Preparaste el chocolate? Todavía no, padre. A lo mejor los chicos no vienen. Eso sería una lástima, ¿sabes? Anda, voy a prepararlo. Bueno, basta de macanas. Los que quieran ir, que levanten la mano. ¡Vamos! ¡Pipiolos! Se van a rejuntar con ese corvo con pollera. Tendrá pollera, pero se la dio chanta, Lisandro. ¿Más qué? Al final los mariquitos se van a la iglesia. ¿Qué? Yo no soy un mariquita y fui a la capilla. Vos callate. Sos un carnero. Te pegas porque es un purrete. Pégame a mí si sos hombre. A vos también, zanahoria. Te voy a hacer saltar la chocolate. ¿A quién? ¿A mí? Sí, a vos. Oye, Andrés, si vienen los chicos, diles que me esperen. Ni bien termine la misa, tomaremos el chocolate. Vaya tranquilo, padre. Entra. Entra, muchacho. Buen día, padre. Buen día. Necesito hablar con usted. Pasa. Pasa, hija. ¿Y esa preciosura? ¿Cómo no la conoce? Es la primera vez que la veo. ¡Oh, esta tiene una historia larga! Esto es demasiado para mi fuerza. No puedo seguir así. Comprendo tu desaliento. Y no te culpo. Pero no aflojes. Tú misma acabas de decirme que el chico solo cuenta con tu apoyo. Tiene razón, padre. Dios nunca abandona a los buenos y perdonará tu pecado. Su infinita bondad te ayudará a soportar la injusticia de la gente. Gracias, padre. Muchas gracias. Bueno, pues, bueno. Sé que tus lágrimas. Y ven a escuchar la misa. Te hará mucho bien. Pasa, hijo.
Bueno, Patricio, espero que vuelvas todos los domingos y que tus amigos no nos dejen tomar solos el chocolate. Se aburrieron, padre. Dime, la verdad, ¿tú no te aburriste? Sí, pero como usted fue tan bueno conmigo, yo... Eres agradecido y eso me alegra mucho. ¿Quieres reunirte con tus amigos, verdad? Sí. Bueno, bueno, toma, para después. Parece que no les fue muy bien, ¿eh? Al contrario, hoy ha sido un gran día para mí. No entiendo si apenas aguantaron 10 minutos. Pero vinieron, ahora ya conocen el camino. Y si Dios me ilumina, encontraré la forma de que vuelvan y no se aburran. Lo felicito. Usted no se desanima por nada. Hasta mañana, padre. Hasta mañana, hijo. Casiano, recoge esas tazas y procura que la comida esté cuanto antes. Esta tarde iré a visitar a mis antiguos alumnos. Bueno, aparte, perdóneme. Esta casa llegó ayer y me olvidé, ¿sabe? Es de mi hermano Alfredo. Nunca sentará juicio. ¿También tiene una capilla? ¿Capilla? Toma. Por favor, quietos. No se muevan, Listo. Tiene los ojos ese referí. ¿No ve que fue Orsay? Doctor Aquino, ¿qué le ocurre? ¿No ve que fue Orsay? ¡Alguín! ¡Pasada! Doctor Aquino. Padre Lorenzo, qué sorpresa. ¿Cómo está? ¿Qué lo trae por aquí? Me invitó mi hermano Alfredo. Usted, doctor, parece muy aficionado a este juego. Sí, en realidad vengo por mis alumnos. Como en el colegio tenemos un equipo y a veces nos desafían, los traigo para que aprendan. Sí, tengo la impresión de que este juego es muy apasionante. Le diré, padre. La verdad, yo no creo que... ¿De dónde, Full? ¿Qué va a ser, Full? ¡Referi vendido! ¡Vendido! Sí, doctor Aquino, cálmese. Cálmese. También el inflador. Pero, padre, no le va a servir para nada. Solamente a los ingleses les gusta este juego de locos. Cuando vea un partido, ya cambiaré de opinión. ¿Se los envuelvo, entonces? Sí. Haga el favor. El reglamento. Se lo regalo. Le hará falta. Gracias. Pronto lo invitaré a ver un partido.
Anda y abre el portón. Ven, Andrés. Deja ya el trabajo. Ven. No, Graciano. Las dos hojas. De par en par. Está bien. Vamos a ver cómo te portas. Padre, somos personas serias. ¿Cómo vamos a correr detrás de este cuero? ¡Es ridículo! Tal vez lo parezca, pero es necesario. Vamos, no rezongues más. Nosotros si quieres. Y ustedes también. Vengan, tengan. ¡Che, mocoso! ¿A dónde vas? ¿Por qué no quieres que entre? Tú también puedes jugar. A mí con la piolita. No quiero saber ni medio con los curas. ¿Pero por qué? ¿Acaso te hicimos algún daño? Guárdesela a su pelota. Vení, Otario. ¡No! Chicos, así no. ¡Esperen! Esperen un momento. Les voy a enseñar cómo se juega. Tú, Casiano, al arco. Y tú, Patricio. Y tú. 10 y 11. Azul y grana. Lindos colores. Me costó, pero se las conseguí. Me mandaron también unas medias muy raras. ¿Las quieres llevar? No. Por ahora no. ¿Se las mando? Las llevaré yo mismo. Bien. ¿En serio? La comida está en la mesa. Ya voy, mujer. Por lo que oigo, ¿tu mujer ya está bien? Sí, ayer se levantó. Ah, me alegro mucho. Dile entonces que no falte a la misa del domingo. Descuide, se lo diré. Ah, y para que no vaya sola, tú podrías acompañarla. Si puedo, ¿cómo no? Padre. No, mejor es que le ayudes a Andrés. Estará contento, ¿eh? Con esas camisetas, ¿quién los va a parar a los chicos? El señor me perdone, pero creo que mi amigo Aquino va a pasar un mal rato. ¿Y para cuándo va a ser la cosa? Ah, tenemos que esperar. Todavía me faltan las medias, pero Dios proveerá. Tráeme agua. Sí. Va. ¿Está el padre Lorenzo? Pase. Siéntate. Te veo muy animado. ¿Y el nene? ¿Cómo está? Lindísimo. Gracias a Dios. Y a usted que me dio fuerzas para seguir luchando. Calla, calla. ¿Qué te trae por aquí? Me pareció que el mantel del altar estaba un poco gastado y pensé que le gustaría poner uno nuevo.
¿Cuántas horas de sueño te habrá costado? Oh, no. Eres muy habilidosa. Te lo agradezco mucho. Aunque más me hubiese gustado que me trajeras a tu hijo para bautizarlo. Perdóneme, padre. Pero como yo no estoy casada, no sabía si... Pues ahora ya lo sabes. Él también es hijo de Dios. Y dime, ¿cuándo piensas traerlo? Cuando usted quiera. Es una gran alegría para mí. ¿Qué te parece si lo bautizamos el domingo? Yo mismo seré el padrino. ¿Usted? Sí. Dios lo bendiga, padre. Hija, por favor. Por favor. Anda. Anda ahí. Y búscame una buena madrina. Toma. Se acabó la cal. Discúlpeme, hace tiempo que esperaba esta oportunidad. Por favor, váyase. Le ruego que me escuche, necesito hablar con usted. Déjeme, se lo suplico. ¿Pero por qué? Ni siquiera sabe lo que voy a decirle. Sí, lo sé. Por eso le pido que no insista. Es mejor para los dos. Ajá, con que también le gusta, ¿eh? Se ve que es nuevo en el barrio. Es un infeliz. Si hasta el cura lo engatusó. Déjalo. Ya lo voy a despertar un día de esto. Che, Lisandro. Necesito hablarte. Sí. Salud. ¿Se puede saber lo que querés? Mira, tengo en vista un trabajo. A mí me hablas de trabajo. Oí, se trata de un asunto fácil. Ya lo tengo campaneado, ¿sabes? Pero me hace falta un muchacho decidido como vos. Habla claro. ¿Qué me querés decir? Nada, yo pensé que... Mira, sabelo pa' otra vez. Lisandro Ledesma no se mete en asuntos sucios. Mira, el cuello duro lo voy a aguantar, pero a la iglesia yo no entro. Antonio, no me pongas nerviosa. Soy la comadre y no voy a hacer un papelón con el cura. Pero mujer, comprende, yo tengo mis ideas. ¿Qué ideas ni qué ocho cuartos? Usted se viste y se viene conmigo al bautizo. Todavía el cura va a pensar que yo no tengo maíz. Oíste, Rosita, parece que están llamando. La señorita Nené, por favor. Por aquí, pasen. Nené, la buscan. Es el regalo del padre. Dice que sean puntuales. El bautizo es a las 6. ¿Dónde la pongo? Que le agradezco mucho el regalo. ¿Por qué no me deja que yo también la ayude? Ya se lo dije. Lo hago por su tranquilidad. La tranquilidad poco me importa sin usted. Le repito que es por su bien. Busque una mujer que pueda hacerlo feliz. ¿Y si ya la hubiera encontrado? Por Dios, no insista. Nené. André, es tarde, vamos. Prométame al menos... que lo pensará. Se lo prometo. Y amigazo, ¿qué tiene para el primero?
Como tener, tengo las viejas. Las viejas para tu madrina. Envío. ¿Sí? No quiero. El disparar es prudencia, aunque parezca miedo. ¿Estás seguro? Segurísimo. Muy buena la noticia. Merecen una serenata. Sí, servir agua al flaco. Laurenti valim pace domus tegnam. Sí, padre, vendrá a comer el lechón con nosotros. Seguro, hay que festejarlo. Es mi primer bautizo en la capilla. Ojalá le siga la racha, mi amigo. Tiene razón su esposo, señora. Pero todo depende de Dios. La gente del barrio es buena y... No hay cosa más divertida que engatusar a un pavote con rizos y agua bendita y una prenda de rebote. ¡Despertate, güey! Déjalo. Seguramente ya está perdonado. La ropa usada no es nueva, aunque se pueda lavar. Y eso lo sabe cualquiera, aunque no sepa rezar. Vaya. Vayan nomás, luego iré yo. Hazme el favor, muchacho. Acompáñalos. Con rezos y agua bendita, un notario se ensartó. Y en la puerta de una iglesia un cuervo se lo tragó. Calma, calma, calma. Tengo que darles una buena noticia. He desafiado un colegio para que juguemos un partido de fútbol. Bueno, y ahora, otra sorpresa. Abre el paquete. ¡Parte usted! ¡O no lo abro! No se aplica. Muy pronto cada uno tendrá la suya. ¿Y cuándo jugamos, padre? ¡Ya es la hora! Tienes razón, Luis. Vamos, a su puesto. ¡Vamos! ¿Qué pasa, padre? ¡Qué cabeza la mía! ¿Me olvidé? ¿Lo que se olvidó? Que hoy empieza la novena. ¿Y el partido, padre? Lo jugaremos después. El sermón no será muy largo. ¿Qué les parece? Y si no hay más remedio... ¡Bravo! ¡Vamos a la capilla, muchachos! ¡Vamos a la capilla! ¡Casiano! Todavía sin arreglar esa puerta. Es que Andrés tampoco vino ayer, padre. ¡Qué raro! Andar ocupado en otro trabajo. Sí, trabajo de sonso. ¿Qué estás diciendo? Es que sabe, han de enamorar. Ahí está otra vez. ¿Por qué no te gusta? No es que no me guste. Hay otras razones. Vamos. Que me atienda. Por
favor, comprenda. No, nene, lo he pensado mucho y ya es inútil lo que me diga. Pero no se da cuenta que por mi culpa va a sufrir mucho. No me importa. Lo que quiero es que usted no sufra. Desde que se burlaron de nosotros comprendí que no debo dejarla sola. Y nada ni nadie me harán cambiar de idea. Dios quiera que no se arrepienta nunca. Confíe en mí. Todo saldrá bien. Che, Gilastro, ¿dónde vas con ese paquete? Ahí tiene más, cierra, se va a parar. Ya perdió, compañero. Voy a echar otra buena. ¡Fuerte! ¡Parece mentira! ¡Qué malo había ganado un platare! ¡Bien, Sandro! Mañana iré a buscarla al taller. ¿Ya se va? ¿Por qué tanto apuro? Dispénseme, tengo algo que hacer. Séame franco. ¿A dónde va? No me lo pregunté. Hasta mañana. ¡Andrés! ¿Qué te pasa, muchacha? Nada, nada. Téngamelo, por favor. ¡Otra, Iván, cinco! ¡Qué mala! Con este no juego más. A ver, ¿quién juega mala? Hoy 10 y quedo cortado. Parece cosa de brujería. ¿Para mí? Que esa taba está cargada. Tenga mano. A ver esa taba. Tramposo de porquería. ¡Mandarte a mandar! Ajá. Parece que llegó visita. ¿Qué venís buscando vos? Vengo a ver si sos tan macho como decís. Está bien. Te voy a dar el gusto. A ver, abran cancha. ¡Padre Lorenzo! ¡Padre! ¡Padre, por favor! Ayúdeme. Andrés va a buscarlo a Lisandro. Ese bruto lo va a matar. Vamos. Sotario, que es una manera de cazar mixto. Mirá que se la pensó el sotanudo, ¿eh? ¡Araca! ¡Junen quién viene! Al que le diga algo le rompo la jeta. ¿Pero qué les habrá pasado? Vienen del centro, padre. Pasen, pasen, por aquí, por aquí. Pasen. ¿Qué hacen aquí?
¿Por qué no entran? Porque no queremos saber nada con usted. Lo que son las cosas. En cambio, a mí me resultan muy simpáticos. ¡Ufa! Déjeme tranquilo. Está bien, está bien. No quise molestarte. Pero recuerda que si alguna vez necesitas un amigo, las puertas de esta casa estarán siempre abiertas para ti. ¡Por fin! Niños, ya. ¡Mira! ¡Vamos! A ver, muchachos. ¡Tres hurras por el colegio del doctor Aquino! No, no, jovencito. Nuestra escuela se llama Instituto Politécnico. ¡Tres hurras por el Instituto Poli! ¡Poli! Técnico. ¡Técnico! ¡Ra, ra, ra! Niños, atención. ¿Cuál es el nombre de su colegio, padre? No tenemos ningún colegio. ¡Caramba! Es un grave inconveniente. El reglamento no nos permite jugar sino con otros colegios. Y por esta vez, doctor, no podría ser sin excepción. Lo lamento mucho, pero los reglamentos se han hecho para cumplirlos. Niños, a los coches. Adiós, mi amigo, y otra vez será. ¿Y para esto me has hecho vestir a la disparada? ¿Por qué se fueron, padre? Porque no tenemos un colegio. Por eso no quieren jugar. ¿Y eso qué tiene que ver? Parece que mucho, pero no lo entendería. Y bueno, hacemos un colegio y se acabó. Pero claro, sabes que tienes razón. Fundaremos un colegio. ¿Qué les parece? Sí, pero la máquina es que habrá que estudiar. Naturalmente. Un poco, por lo menos. Sí, la cosa es poder jugar. Bueno. Mañana mismo comenzaremos las clases. Bueno, y ahora, para festejarlo, jugaremos un partido entre nosotros. Hay que estar afilados para meterles una buena goleada. ¡Vamos! ¡A la calle! Tú, aquí. Tanto lío y a la final no jugar. ¿Qué van a jugar esos crudos? El cura les enseña a rezar y nada más. Los está macaneando, los está. Chavito. ¿Qué dijiste? Nada. Vamos. Che, te llama tu hermano. Toma. Sigue vendiendo vos. Vamos. ¡Ya, Ario, el mosquito! ¡Salió cara así, careta! ¡Diario, diario! ¡Diario! Anda ahora. Anda, te digo. ¿Me vende un atado de barrilete? ¿Y a esta hora venís a buscar cigarrillos? Tomá.
campaña si viene alguien. Contar el cuento. ¿Y el chico dónde se habrá metido? Habrá subido al tren. Hay que avisar que lo detengan en la estación. Anda vos, así luego te corres hasta la guardia. ¡Atorrante! ¿Qué haces aquí? Te he buscado como una loca. Tito me dejó los diarios y todavía no vino. Te voy a dar, Tito. Vení para casa. Tengo que darle los diarios. ¿Qué diarios? ¿Ni qué demonios? Ya te va a arreglar tu padre. Thank you.
estarán siempre abiertas para ti. Las puertas de esta casa estarán siempre abiertas para ti. Ayúdame, Casiano. Este chico está herido. Pobre hijo. A Dios gracias, la herida no es grave. Se quedará con nosotros hasta que sane. Pero nadie debe saberlo, Casiano. Esté tranquilo, padre. Vuelve a acostarte. Anda, me quedaré yo. ¿Qué lo trae por aquí, señor comisario? Verá, padre. Anoche asaltaron la librería. Y uno de los delincuentes es un menor. Sí, ya estoy enterado. Bien. Entonces quisiera hacerle una pregunta. ¿Ese chico pertenece a su colegio? Desgraciadamente, no. Por suerte, dirá. No, comisario. Cualquiera de mis alumnos pudo ser ese chico. Todos ellos no han tenido otra escuela que la calle. Comprendo. Pero no es el caso de discutir ese punto. Ahora solo nos interesa encontrar al culpable. ¿Culpable? Un niño nunca puede ser culpable. Dígame, señor comisario, ¿supondría usted capaz de un delito a un hijo suyo? Lo más puro que hizo Dios es el alma de los niños. Y nuestro deber más sagrado es tratar de que jamás pierdan esa pureza. Ojalá que todos pensaran como usted. Ahora comprendo por qué cambiaron tanto los chicos del barrio. No. El mérito no es mío. Dios me inspiró. El fútbol les apasiona tanto que ya ni se acuerdan de la calle. Créame que lo admiro, padre. Siga aumentando sus jugadores, así disminuirán mis delincuentes. De cualquier modo, si supiera algo de ese chico, le ruego me lo comunique. Rogaré al Altísimo para que lo salve. Hasta pronto. Hasta pronto. Casiano. Lleva a los niños al aula. Pero, padre, ¿cómo va a dar clase? ¡Está sin dormir! Haz lo que te digo. Muchacho, muchacho, a clase. ¡Vamos! ¡Ya ahora! ¡Vamos! ¡Qué milagro vos por aquí! ¿También venís a clase? No, lo ando buscando al Tito. ¿No lo vio? ¿Qué voy a ver? Aquí no viene nunca. ¡Chepurrete! ¡Vení! ¿Querés encontrarlo a tu amigo? ¿Sí? Vení conmigo.
Pedile a Dios que te ayude a encontrarlo. No quiero estar. No importa. Igual te va a escuchar. Señor Dios, yo no sé rezar, pero te pido, por favor, que me ayudes a encontrarlo a Tito. Porque si no, yo... Vení. Padre, yo no quería saber más, pero... Prometiste guardar el secreto. Perdóneme, padre. Lo vi tan triste que no pude aguantar y... De esto, nadie debe saber una palabra. Si hablas, le harás mucho daño a tu amigo. ¿Me prometes callar? Sí, señor. Sí, padre. Salgamos. Si quieres, puedes quedarte un ratito, pero sin hablarle. En el pizarrón. Los felicito. Veo que se portan muy bien. Toma una pizza. Escribe lo que voy a dictarte. Vamos a contestar esta carta. Estimado doctor, he recibido su carta y me complace que usted acepte... No, Luis, así no. ¿Qué diría el doctor Aquino si recibiera una carta con tantos errores? Seguramente nos contestaría que no acepta el desafío. Lo que dijo, padre, un desafío. Sí, escuchen. Y solucionados todos los inconvenientes, gustosos jugaremos con ustedes un partido el próximo domingo. ¡Partido! Festejando el acontecimiento, suspenderemos la clase. Digo, si ninguno se opone. ¡No! Pero hay que estudiar lecciones y también el catecismo, ¿eh? Sí. ¡Ah, chicos! Nada de quedarse en la calle. Cada uno a su casa. Ah, esto va muy bien.
Padre, ¿hasta cuándo tendré que estar encerrado aquí? Ten un poco de paciencia. Porque me gustaría poder jugar con los muchachos. Sí, y pelearte todos los días con Luis. No, padre. Nunca más me pelearé. Me voy a portar bien. Se lo juro. No, no jures. No hace falta. ¿Qué busca aquí? Quiero hablar con el cura. El padre no está. Está bien. Padre. Sí. Padre. ¿Sí? Vino Elisandro ese. Quiere hablarlo. Por fin. Dios me ha escuchado. Este padre, yo le dije que usted no estaba. ¿Por qué me has negado? Me pareció que estaba espiando, ¿sabe? Ese tipo no me gusta nada. Ojalá te equivoques, Casiano. No convendría que conociera nuestro secreto. No te mortificaré más. La herida ya está curada. El domingo te dejaré ver el partido. ¿De veras, padre? Eso sí, tendrás que verlo desde aquí. ¡Ánimo, muchacho! No te acordes más de lo que pasó. El padre lo va a arreglar todo. Ahora piensa en el partido. Vas a ver la viaba que le vamos a dar a esos cajetillas. Bienvenido, doctor Aquino. Por fin jugaremos este ansiado partido. Comprenda usted, padre. Las exigencias de reglamento debían ser cumplidas. Ya no tiene importancia. Bueno, podemos empezar cuando quiera. Si usted permite, padre, quisiera tomar una fotografía de los equipos antes del partido. Pero, ¿cómo no? Adelante. Niños. ¡Los van a retratar! La macana que de acá no voy a ver nada. ¿Qué aflija? Yo me quedo con vos. No. Mejor anda. Anda y después me lo contás. ¡Pasala! ¡Pasala!
¿Qué me dice ahora? Suerte, mi amigo. Cubre a Chile. ¿Qué pasó, padre? No sé de qué lo acusa. Es uno de los que me asaltaron y me golpearon. ¡Llévelo preso! Si es así, debo proceder. Vamos a la comisaría. ¿Paso? ¡Un momento, padre! Le advierto que sus jugadores abandonan la cancha. ¡Ya! ¿Qué hacen ustedes ahí papando moscas? ¡A los coches babiecas! ¡Vamos! ¿Está seguro de lo que dice? Sí, señor oficial. Este es uno de los que me asaltaron y quiero que se proceda. Ajá, ¿con qué eras vos, eh? Pintás muy bien, mocosito. Ya te van a enderezar en el reformatorio. ¿En el reformatorio? Es un niño, señor oficial. No es responsable de sus actos. Eso ha de ser la justicia quien lo establezca. Sí, señor. Hay que darle un escarmiento. Pero no se dan cuenta que es una barbaridad lo que hace. Le aconsejo que mida sus palabras. Yo cumplo con mi deber. Es verdad. Dispénseme. Pero no podría hablar con el señor comisario. No está y no creo que vuelva. Páselo a la cuadra. ¿Quiere ampliar su denuncia, señor? Tengo una deuda con usted y me gusta quedar a mano. Sé que está muy afligido con lo que le pasa a ese chico. Si quiere, yo se lo saco a la policía. No. Nada de violencia. Pero entonces, ¿cómo va a ser? No lo sé. El señor no ha de abandonarnos.
De cualquier manera, te lo agradezco. Adiós, Lisandro. Oye, ¿no la reconoces? La guardé con la esperanza de devolvértela algún día. Tómala. Y recuerda que ni Jesús, el Hijo de Dios, se atrevió a tirarla contra una pobre pecadora. Anda. Ahora estoy seguro que no volverás a arrojarla contra nadie. Entonces, yo no puedo hacer nada por usted. No. Tal vez Dios escuche mis ruegos y haga un milagro. Vete en paz, muchacho. Un milagro. Señor, cuanto más habla, menos lo entiendo. A ver, aclare de una vez por todas. ¿Y qué? ¡Hable ahora! No vamos a quedarnos aquí toda la noche. Es que, usted sabe, estaba muy oscuro y... yo... Vea, mi amigo, no empecemos de nuevo. Concrétese a mi pregunta. ¿Lo reconoce o no? ¡Hable ahora! ¡Conteste! Parece que le hablara en chino. ¡Conteste! ¿Es este el chico que acompañaba al asaltante? ¡Hable! ¡Hable! ¿Pero qué está esperando? ¿Es este o no el chico? No, señor comisario. Ahora estoy seguro que no. Pero dígame, caramba. ¿Usted se cree que yo estoy aquí para perder el tiempo con sus estupideces? Discúlpeme, pero yo... ¿No le da vergüenza a un hombre grande comprometer así a una criatura? A usted tendría que meterlo preso. Cálmese, señor comisario. A Dios gracias, todo quedó aclarado. Y este chico no irá al reformatorio. Créame que me alegro, padre. Me gustaría que usted lo tomara a su cargo. Estoy seguro que hará de él un hombre de provecho. Gracias. Muchas gracias, mi amigo. ¿Qué vas a hacer? Jesús, que era el Hijo de Dios, no le tiró piedras a una pobre pecadora. ¿Y vos? ¿Tan luego vos? Buenas tardes, padre. Padre, ¿no es cierto que Dios hizo un milagro? Escuche, hijo mío. El milagro está siempre dormido en el corazón de los hombres. Pero Dios, con su infinita bondad, a veces suele despertarlo.